あるところに可愛い女の子がいました。女の子はいつも赤いズキンをかぶっていたため、みんなから赤ズキンちゃんと呼ばれていました。ある日のこと、赤ズキンちゃんはお母さんにお使いを頼まれます。赤ずきんちゃん、ん？おばあさんのために果物を届けに行ってくれない？きフロヘラ。¿Por qué no mejor se lo damos ya que venga mi abuelita acá a visitarnos? おばあさんは病気のために寝たきりらしいの。お願い、おばあさんが元気になるようにこれを届けてあげてね。Bueno, está bien, pues. Ya voy a dárselo a mi abuelita. 迷子にならないために寄り道せずに行ってくるのよ。Ya me voy. Nos vemos. Vamos. No puede ser, está lloviendo. ¡Qué horror! Abuelita, soy Caperucita Roja, ya llegué, déjame entrar. Adelante, mi amor. Pero qué tarde que llegaste. Ay, ya sé, abuelita, perdón. Es que se me hizo tarde. ¡Ay! ¿Qué pasó, abuelita? No pasa nada. Ah, ok. Bueno, ay, sí, es que, perdón, abuelita, se me hizo bien tarde porque empezó a llover. Gomené. Ame ga futta se de osokunachata. Ay, mi amor, no te preocupes. Sé que comenzó a llover repentinamente. Ay, sí, abuelita, fue lo peor. Mira, mi ropa está toda mojada por la lluvia. Ame no se de fuku ga bicho bicho. Ay, pobrecita. ¿Mm? Sécate bien. Abuelita, ¿eh? ¿Qué orejas tan grandes tienes, abuelita? Umae no koe o yoku kiku tame da yo. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Umae o motto yoku miru tame da yo. ¿Qué boca tan grande tienes? Umae o taberu tame da yo. Ay, ya, abuelita, déjate de juegos. ¿Qué? Ya, quítate esa máscara. Ay. ¿Qué estás haciendo, abuelita? Ay, abuelita. Ahí está. Ay, abuelita, ¿y esta máscara qué? O sea, ¿para qué la compraste o qué? Ay, qué aburrida sos. La compré para asustarte. Omae o odorokaseru tame ni kattan da yo. Ay, abuelita. ¿Y cuánto te costó esta máscara? 5,000 yenes. ¿Eh? ¿5,000 yenes? 5,000 yenes, ay. ¿Usaste 5,000 yenes para comprar esta máscara? 5 lucas, sí. Kono masuku no tame ni 5,000 yen mo tsukatte shimatta no? Sí. Vale la pena, ¿no? No lo puedo creer, abuelita. Ah, aparte, era mentira que estabas enferma, ¿verdad? Sí, claro. Oh, abuelita.
Es que ustedes siempre me dejan sola. Ya vas a empezar. Y no hacen nada por mí. Date, omae tachi, watashi no tame ni nan ni mo shinai janai ka. Ay, es porque estabas gritando hace rato. A ver, acuéstate. Tómate esta medicina. Oh, ay, ay, ay. Para que ya no se vuelva peor tu dolor de cadera. Ay, gracias. Yotsu ga hidoku naranai yo ni kono kusuri o nonde hayaku nete ne. Ay, ¿tienes algo ahí, no? No, ¿aquí? Sí. No, abuelita, no hay nada. Yo vi una... No. Una cosa plateada y... ¿Eh? Uro, 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 uro. No hay nada uro, aquí, abuelita. Uro, uro. ¿Eh? ¿Eh? Es... No es nada esto. Es una cerveza, es una cerveza. Ay, abuelita, sí. Aquí está ay, tu cerveza. Está, gracias, arigato. Ay, abuelita. Es mi razón de existencia. これのために生きてるんだから。あれなかなか開かないな。あれよいしょ。いけさせんの？え？ Pues no vamos a。ya hiciste lo que tenías que hacer。え？ya andate ya andate ya。muchas gracias。te agradezco mucho。pero ya. Ay, abuelita, siempre es lo mismo. Ay, ya me voy, pues, ya me voy. Ay, arigato. Ay, abuelita. Ay, siempre es lo mismo. Ay, gracias, gracias. Arigato, ne. Ay. Sí, mamá, era mentira que estaba enferma. Ya estoy bien harta. Ya, ya no voy a ir a dejarle comida a mi abuelita. Mo, obasa no tame ni goja no todo que nai wa. No, mamá, no estoy fumando. Sí, pues te veo en la casa. Sale, pues. Adiós. Uy, estuvo cerca. ¿Aló? ¿Con quién hablo? La cabecita verde, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Quién quiere estar? ¡Ah! No, 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 es que no me puedo mover porque estoy enferma. Ima, byouki no tame ni ugokenai en da yo. Da cara, vení por favor. Vení, tráeme algo por favor. Uy, sí, te lo agradecería. Ok, por favor, por favor. Uy, te amo, te amo. Arigato, te amo. Chao, 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 chao. Bueno, voy a dormir. Bueno, el tema de hoy es Tameni, que tiene dos significados, ¿okay? El primero es debido a, y se puede utilizar de dos formas. Por ejemplo, cuando lo utilizamos con un sustantivo, después ponemos no y después tameni. Por ejemplo, 今、病気のために動けないんだよ。Y cuando lo utilizamos en verbo, se utiliza con la forma ta, más tameni. 女の子はいつも赤いズキンをかぶっていたため、みんなから赤ズキンちゃんと呼ばれていました。Tameni es un poco formal. Entonces, cuando hablamos, utilizamos mucho sede, que es, significa por culpa de. Sin embargo, siempre después, o casi siempre, después de sede, se escribe algo negativo. Gomenne, ame ga futta sei de osoku nachatta. Y el segundo significado de tameni es para. Y se utiliza de la siguiente forma. Si es sustantivo, es el sustantivo, después no y después tameni.
おばあさんのために果物を届けに行ってくれない？Si es verbo, pues se utiliza el verbo en la forma infinitiva y luego tameni. Omae no koe o yoku kiku tame da yo. O si queremos decir para no, se utiliza el verbo en la forma nai. Más tameni. 迷子にならないために寄り道せずに行ってくるのよ。Y también en lugar de ために podemos utilizar ように。Es el mismo significado。腰痛がひどくならないようにこの薬を飲んで早く寝てね。Y bueno, pues ya estoy cansada, ya por favor, ya paren este video, ya me harté un poco. Si les gustó, pues ahí denle like y ya saben, ¿no? El comentario y la campanita y no sé qué más, así. Ah, sí, suscríbanse al canal también. Nos vemos. Ay.